queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues hoy tengo varias cosas pendientes por hacer, así que voy a desayunar bien. Ya sabéis que el desayuno es muy importante para comenzar el día, así que voy a desayunar y a revisar mi lista de quehaceres para así ponerme al lío, corazones. Si sois nuevos y es la primera vez que estáis pasando por aquí, os invito a que os suscribáis al canal y a que me regaléis un me gusta si os gusta el contenido de mis vídeos. También me podéis seguir por redes sociales. De hoy tengo planificado limpiar la habitación de mi hija la mayor más a fondo, ya que está en la universidad y pasará más tiempo allí. Hay otras cosas que siempre están en mi lista de quehaceres, pero hoy también quiero hacer esto. Normalmente tengo pues unas cosas fijas que hago todos los días. Os podéis descargar si queréis mi plantilla de lo que es la guía semanal. Pero bueno, pues aunque tenga otras cosas que hacer, lo que hago es repartirlo en la semana y así me enfoco solamente en lo que planifico para ese. Porque así es una manera de no estresarme. Me niego a estresarme, ya que eso repercute en los demás miembros de la familia. Así que yo me planifico y voy a mi marcha, corazones. Así que he quitado todo, edredón, sábanas, protector del colchón, todo, porque voy a lavarlo para que se quede todo bien limpio. También voy a limpiar el colchón, ya sabéis que yo me gusta limpiarlo y desodorizarlo con bicarbonato. Le pongo unas gotitas de aceites esenciales. Si tenéis árbol de té, perfecto, porque es, bueno, pues un bactericida. Y la verdad que bueno, pues el resultado es estupendo. También voy a darle a la ventana, porque bueno, la ventana, aunque yo la repaso todas las semanas, pues voy a aprovechar para darle un poquito más a fondo lo que son los cristales, lo que son las guías, y así se queda ya todo perfecto. Voy a repasar más a fondo lo que son los muebles. Normalmente pues le quito el polvo con la bayeta, pero en este caso lo que estoy haciendo es con una bayeta de microfibra húmeda bien escurrida le paso a todo lo que son las superficies, porque así atrapa más el polvo. I'm all right now, yeah.
star. Always messing around, but that has changed now. That has changed. I never thought I could settle down, but that has changed now. That has changed. Y aquí le voy a colgar a mi hija el banderín que le dieron de la universidad para cuando venga algún fin de semana, pues lo vea, que se lo he puesto aquí, y todos sus trofeos de todo lo que ha ido. Bueno, estos son algunos, no todos están aquí porque la verdad es que no cabrían. Used to think another wasted night, but not anymore. No, no, baby, you can turn the rain into gold. So this is what it means to fall in love. Y aquí, pues pasado unas horas, voy a retirar lo que es el bicarbonato para hacer la cama, poner la funda, que ya está todo limpio, ya está todo secado, y voy a poner las mismas sábanas, o las voy a estirar así un poquito, porque de la secadora, pues al estar calientes, pues salen bastante bien, y las voy a volver a poner. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking. We're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. You, there's no reason to chase and pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. I have always been afraid of changes, but you've shown me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here. También voy a quitar las cortinas, porque en un principio pensé no quitarlas porque hacía poco que las había lavado, pero digo, mira, las quito y así ya como que se refresca todo. Le doy un agua en un programa rápido de 15 minutos y vamos, la habitación se va a quedar estupenda. Take
haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh. I just don't. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh. I just don't know. From the ground, I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay. I don't ever wanna be alone again, in spite of all you're my best friend.
Y ahora aquí para comer lo que voy a hacer es preparar una ensalada de arroz. Me gusta hacerlo en la Thermomix porque las verduras se hacen al vapor. Me gusta también mezclar lo que es el arroz, el jazmín, con el arroz salvaje. Me gusta muchísimo esa combinación. Entonces pongo mitad y mitad. Y las verduras, lo que voy a poner es zanahoria y calabacín y unos restos de un paquete que tenía congelado que lleva judía verde, maíz, zanahoria. Lo voy a utilizar. También estoy poniendo dos huevos para que se haga todo al vapor. La verdad es que la Thermomix es, bueno, pues una pasada. A mí desde luego que me encanta. Muchas de vosotras me habéis preguntado que dónde podéis conseguirla aquí en Estados Unidos. Pues bueno, en la cajita de descripción tenéis el contacto de Cristina. Cristina es una chica española que vive en California, que vende la Thermomix aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues está homologada aquí, con el enchufe de aquí y todo. Hacía años que aquí no se comercializaba, pero ahora ya se comercializa desde hace bastantes años. Entonces, bueno, pues ella os puede echar una mano. Veis, este plato es, vamos, a mí me encanta para ahora, para el verano, porque frío está buenísimo y aparte, pues bueno, tiene muchísimos nutrientes, sobre todo la verdura. También le añado aceitunas, le pongo pepinillos cortaditos a trocitos, le pongo el huevo, le pongo tomatitos cherry y también le pongo atún. Y también, como veis, he salido al huertecito, os estoy enseñando los calabacines y los tomates, que mirad qué bien van, porque tengo menta y me gusta ponerle unas hojas de menta. La verdad es que le da un sabor impresionante. I've been everywhere, but I'm all right now. I'm all right. I nearly drowned. My own despair, but I'm all right now. Yeah, baby, you can turn. Luego se adereza con aceite de oliva y yo le pongo vinagre balsámico de Módena, un poquito de sal. Y la verdad es que es, pues bueno, una comida muy nutritiva y refrescante para ahora, para el verano, que hace tanta calor que no nos apetece comer así cosas de caliente. Compré unas cerezas que, bueno, pues ya es la temporada y la verdad es que están
buenísimas, buenísimas, muy dulces, un poco caras, pero bueno, de vez en cuando hay que darse un caprichito. Y aquí lo que me gusta hacer cada dos meses es limpiar y descalcificar la cafetera. Entonces, nada, esto trae ya unas pastillas que se ponen aquí en el filtro y lo que hay que hacer es simplemente seguir las instrucciones que te marca en la pantalla para ir limpiándola, porque eso hace que, bueno, pues que el café salga muchísimo más bueno. Entonces, hoy decidí que iba a hacer todo eso porque ya tocaba. Y bueno, pues como ya me queda muy poco para irme a España, pues así ya lo dejo todo preparado y cuando vuelva, pues no tengo que hacer ya este tipo de cosas que son un poco más dedicadas. Luego el tema de la ropa, ya sabéis que es algo que está en mi lista de lo que es la guía semanal todos los días. Yo todos los días lavo, todos los días seco y todos los días doblo y plancho ropa. Me gusta hacerlo así porque así no se me amontona. Conforme lo saco de la secadora, pues lo voy doblando, lo que es de plancha lo voy apartando en un montoncito y seguidamente, en cuanto termino de doblar la ropa, saco la plancha y en un momentito lo plancho y lo guardo, porque así pues no se te amontona y no te cuesta tanto, porque muchas veces si tenemos una montaña grande de ropa decimos, madre mía, me tengo que poner a planchar, y la verdad es que a uno se le quitan las ganas solo de ver en la montaña de ropa. Entonces a mí así me funciona muy bien. Conforme la saco de la secadora, pues la plancho. En España, que no tengo secadora yo en el apartamento, porque la verdad que allí no me hace falta porque se seca rápida la ropa, hago exactamente lo mismo. Conforme la recojo del tendedero, pues lo que es de doblar, doblar, y lo que es de plancha, pues en un momentito lo plancho y lo guardo. Chill, braces to the bone, you can always
Y ya por último, pues me voy a poner a hacer la cena. Hoy estuve hablando con mi prima y ella tenía para... Porque claro, cuando yo hablo con ella, aquí es por la mañana, pero allí ya es por la tarde. Entonces ella estaba haciendo pues albóndigas con tomate. Y yo digo, ay, pues qué idea más buena me has dado, porque eso mismo voy a hacer yo. Así que nada, Mariola, ya sabes... que nosotros hoy vamos a cenar lo mismo que vosotros. Y nada, es muy fácil, porque las albóndigas yo las hago al vapor en lo que es el baroma de la Thermomix. Puedo hacer también las verduras, pero bueno, en este caso, como voy a freír el tomate, pues me gusta hacerlo en lo que es la cazuela. Entonces nada, pongo un poquito de cebolla, calabacín, le pongo un ajo y pimiento verde y eso lo sofrío todo. También le voy a poner unos champiñones, unos champiñones shiitake que están buenísimos, le da muchísimo sabor. Y luego el tomate lo pongo a fuego lento y eso se va haciendo, lo pruebo de sal y también le pongo orégano. Y las albóndigas, en vez de freírlas, las hago en la Thermomix al vapor y luego, pues cuando el tomate ya está, se las añado, lo remuevo un poquito y ya está. Y la verdad que esta cena es una perdición porque te comes media barra de pan. Pero bueno, como siempre os digo, de vez en cuando, pues un caprichito no hace daño y está buenísimo, ¿no? Lo siguiente. Another wasted night, but not anymore. No, no, baby, you can turn the rain to gold. So this is wasted night, but not anymore. Ya por último, pues voy a terminar dando en mi lista de qué hacer es el visto bueno de todas las cosas que me había propuesto de hacer hoy, como que ya las he hecho. Y nada, corazones, desde aquí daros muchísimas gracias por ver mis vídeos, y si habéis disfrutado de este contenido, no olvidéis suscribiros y darle al me gusta y compartir. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.